catalizador de agua pluvial. Básicamente consiste en la recolección de agua para aquellos cultivos donde hay escasez de agua y que se vuelva a renovar para su riego. Nuestro proyecto se llama PURA, Purificador Unitario de Residuos Aéreos. PURA es un purificador de aire adaptado del medio industrial al medio civil. El proceso es que se instala normalmente en el techo de los edificios y lo que hace es tomar la contaminación, la filtra y el aire dentro del edificio es limpio. La problemática es que cuando hay contingencia ambiental se cierran hospitales, escuelas, diferentes tipos de edificios y queremos evitar eso. Nuestro proyecto se llama Nenemi. Consiste en un exoesqueleto que ayude a las personas parapléjicas o también a las personas con trabajos muy pesados. El exoesqueleto les va a ayudar a poder recuperar la movilidad de nuevo. Creemos que este proyecto tiene mucho futuro, entonces nos gustaría llevarlo a cabo, hacerlo una realidad. Fue una experiencia muy interesante debido a que en este caso no sabíamos qué retos nos iban a poner. La verdad, esto nos inspira a que no por ser jóvenes no quiere decir que podamos tener ideas muy avanzadas y que sí podemos ayudar al planeta de cualquier forma. La experiencia de Ideatón me ha impulsado a seguir luchando. Epicentro me impulsa a cambiar la sociedad.